Vale, no mátalo con calma. ¿Alguien me escucha? ¡Contestad!
tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Himiko, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Roth confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no está siempre tan seria. ¡Vamos, derríbalo! ¡Oh, maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de placer. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Roth. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Himiko invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. ¿Y si Yamatai está dentro del propio Triángulo? Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando ¡basta! En serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. No puedo cazar con las manos. Debo buscar un arma. Anoche pasó otra vez. El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta. Nadie escuchó nada. Esta mañana ha aparecido su casco, nada más.
No hay ni rastro de él, ni sangre, ni casquillos de balas, nada de nada. Dicen que igual han sido guerrilleros chinos, o incluso soldados americanos. Serán idiotas. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Los Oni nos acechan. Sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla. Nos observan. Nos esperan. Porque somos intrusos. Todos los naufragios, las ruinas, la isla entera es un cementerio. Tarde o temprano los Oni vendrán a por nosotros. Un arma. Si esto todavía funciona. Solo recuerda el entrenamiento de Rod. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes, pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Lo siento. Al campamento. Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a conectarte con el suelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa.
Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? Habla Conrad Rod, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. ¡Rod! ¡Lara! ¡Estás vivo! Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod, y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? ¡Ha sido horrible! Todo esto es culpa mía, es culpa Lara, mía. Escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. ¿Música? Puedo ir por aquí. ¡Maldita sea! No de un demonio que representa a una mujer enfurecida. Thank you.
algo para forzar esto y abrirlo. Busca el humo. Estamos de camino. Lara, lo has conseguido. Sam, gracias a Dios. Sorpresa. Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la Reina del Sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace 2000 años la Reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la Guardia de la Tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta allende los mares. ¿Pero qué le pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! Thank you.
calles! ¡Suelta! Me alegro de verte, pajarito. Y yo de que estés aquí. ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, Matías. Me he desmayado y al despertarme ya no estoy. No teníais que haberos ido por ahí. Debemos encontrarla. ¿Y qué hay de Rod? Vale, dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Rod y el resto nos dispersamos para buscar a Sam. Yo voy con ella. No, voy. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. Y con Rod. Vamos a buscar a Sam y al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos. Siéntate aquí. Veré qué hay más adelante. Vale. No está mal. ¿Cómo empiezo? Vale. Soy Lara Croft, arqueóloga del Endurance, y he naufragado en una isla del Triángulo del Dragón al este de Japón. Este lugar es increíble. He visto restos de naufragios de hace siglos. No hemos sido los primeros y sé que no estamos solos. Hay algo en este lugar que no me gusta. Que estemos en una expedición en busca de mis antepasados. Desde que le conté a Lara la historia de Himiko, ha estado buscando su reino. Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real. Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo. Hace miles de años, la reina Himiko gobernaba en Yamatai. Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta yende los mares. Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido. No me gusta nada cómo suena eso. ¡Solo sube por la colina! ¡Busca la puerta grande! Thank you.
Thor, me podrías haber dicho que había lobos. Otro santuario. ¿A quién rinden culto? Whitman es un poco teatrero. No me puedo creer lo histérico que se ha puesto mientras rodábamos. Es su trabajo, ¿no? La verdad es que no aporta nada a la expedición en el aspecto investigativo. Seguro que se tranquiliza cuando encontremos Yamatai y nos pongamos a filmar. Aunque sea un pesado, sabe lo que hace delante de las cámaras. Yo tengo que hacer mi trabajo y estar tranquila. Lara no lo sabe, pero también he grabado algunas escenas con ella. Quiero que reciba el reconocimiento que se merece. Además, va muy bien en cámara. Tiene un talento natural. Seguro que a Whitman le da un ataque de celos. Pero no lo verá hasta que estemos disfrutando del estreno en Telluride. ¡Lara, sube!
Son fascinantes. Los he visto antes. ¿No? Deben de ser para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños, sin duda. Viendo los restos, diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes, increíble. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Falta el mango. Juntos. Mierda. No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. ¡Increíble! Puedo mejorar el pico ahora. A una antigua reina del sol japonesa. Bien, Lara. ¿Vamos a ver qué pasa? Vamos allá, doctor. Cuando estés lista. Cariño, piénsalo bien. Piénsalo bien antes de rellenar los papeles. He invertido todo mi dinero en esta expedición, pero voy a recuperarlo multiplicado por 10. Y si nos divorciamos ahora, no vas a ver ni un penique. Has estado conmigo desde que no era nadie. Sabes muy bien de lo que soy capaz. No he perdido la magia, simplemente estoy pasando una mala racha. ¿No te das cuenta? Estoy a punto de encontrar algo. Lara, ¿te acuerdas de ella, mi protegida? Tiene datos que respaldan sus teorías, pero carece de mi experiencia. Yo seré protagonista frente a las cámaras y el hallazgo se relacionará con mi nombre. Si todo sale bien, el programa va a ser un éxito. Si después de eso quieres dejarme, prometo no enfrentarme a ti. Pero por favor, espera. Este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen. Por favor.